cuando la Dani Arangui peleó conmigo, porque ella, para discutir se necesitan dos. Y acá había una persona gritándome, y yo trataba de hablar y ella me gritaba. Yo pensé que me iba a pegar. De verdad pensé que me iba a pegar. Y yo decía que me pegue, que me pegue. Yo estaba tan tranquila y veía esa cara de golpe. Te lo juro que vi esa cara de como los ojos abiertos, grandes, gritándome, echándome. Y yo decía que me pegue, que me pegue, que me pegue. Porque además, si me pegaba, yo no iba a responder ni nada, pero decía, para que quede en evidencia que esta cabra está así, pero peleando por nada. Yo estaba así, pero quedé en shock y dije como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se puede conversar? O sea, o ya, o discutir, hablar, pero eso que te grite, que te enchispe los dedos, que se te pongan acá al frente, son cosas que, por último, llega y se amarrea, me de una, pero De tanto hecho, me da risa interludio. porque muchas.